Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal? Acá estamos nuevamente reunidos con todos ustedes. Vamos a brindarles a esta hora toda la información del maravilloso mundo del fútbol, el mejor espectáculo del mundo. Como siempre, Costa Deportes, tu canal, comprometidos con nuestros oyentes en materia de noticias en esta época de fin de año. Le tenemos las últimas novedades del Junior, noticias de esta misma noche que van a trascender este día jueves, y aquí se la vamos a tener de primera mano en Costa Deportes Tucana. Atención, posible salida de José Enamorado del Junior de Barranquilla. Hay una buena oferta por el jugador barranquillero de parte de equipos del interior del país. ¿Qué va a pasar con José Enamorado? ¿Se queda o se va del Junior en estos momentos? La pregunta para el máximo accionista del equipo, quien dijo que estaban adelantadas las negociaciones, pero que todavía no habían llegado a su final. Vamos a tocar ese tema. ¿Qué pasó con Rafa Pérez? Rafa Pérez, en el partido de estrellas de Cartagena, ¿qué pasó con Rafa Pérez? Bueno, le vamos a contar lo que ocurrió con el jugador de San Lorenzo y que quiere llegar a Junior de Barranquilla. Y también le vamos a contar, mientras observamos la imagen del senador de la República, don Fuad Charadala, el interés de un jugador de la Selección Colombia que quiere jugar en Junior. Lo confesó abiertamente. Hombre, hay un interés real, don Fuad. Vamos a apuntar la antena hacia allá, a ver qué pasa. Y la última hora, lo de Teófilo Gutiérrez, señoras y señores. El delantero de la Chinita ha sacado o ha emitido un comunicado en sus redes sociales, luego de su inconveniente con la mujer en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. ¿Qué dijo Teófilo Gutiérrez? ¿Qué expresó en el comunicado? ¿Fue cierto o no fue cierto que estuvo en la Fiscalía de la General de la República en Ibagué? Bueno, vamos a escuchar todo lo que ha dicho entonces Teófilo Gutiérrez, así que sean bienvenidos y vamos ya con todas las noticias. Y bien, mis amigos de Costa Deportes, tu canal, muchas gracias a todos por su sintonía, muy amable. Recuerda que puedes suscribirte ya a Costa Deportes, tu canal. Somos 167 mil suscriptores. Estamos ya poquitos para llegar a los 168 mil. Con la ayuda de todos ustedes, vamos a cumplir esa meta y luego saltaremos hasta los 170 mil suscriptores. Toda la gente que le gusta el buen fútbol, la información del Junior, de Lucho Díaz, de James, de la Selección Colombia, de Linda Caicedo, del fútbol colombiano, la tiene aquí en Costa Deportes, tu canal. Dale like al vídeo y activa la campanita de notificaciones. Sí, señor, así es. El tema Junior sigue ocasionando noticias, sigue dando de qué hablar, señoras y señores, en una época de mucho voleo periodístico por el tema de las negociaciones. Ahora, noticias de este muchacho, José Enamorado. Vea, que uno pensaba iba a estar seguro en el Junior con la gran campaña que ha realizado con el equipo Tiburón. Jugador exquisito, jugador muy hábil. Claro, físicamente no responde bien porque digamos que la carrocería que tiene no le ayuda, pero es un jugador que desequilibra y bueno, tendría que ser reemplazado en un segundo tiempo o para entrar también en periodo complementario. Pero es un gran jugador José Enamorado. ¿Qué pasa con él? Hombre, Junior tiene un préstamo con opción de compra con el equipo Real Cartagena. La idea es que ese préstamo con opción de compra se va a renovar, es decir, Junior no va a hacer uso de la opción de compra por José Enamorado, pero de acuerdo a lo que dijo Fochar, habría un acuerdo ya con Real Cartagena, pero el tema no se ha firmado. Y a Enamorado le van a subir el salario a José Enamorado, pero eso no se ha firmado. Ustedes saben que Don Juan dijo muchas cosas, por ejemplo, lo dijo lo de Candelo, dijo varios temas, que ya estaba hecho lo de Rafael Pérez, mira todos los problemas que hay. En fin, no todo lo que dice Fuad sale, o no todo, pues él no es que diga mentira, ni más faltaba el máximo accionista del equipo, por favor, sino que hay cosas que se dicen y se embolata el tema. Por eso José Enamorado hoy por hoy no tiene segura su continuidad en el equipo a raíz de que el Deportivo Pereira ha colgado en la mesa del Real Cartagena una oferta jugosa por la compra de Enamorado. No estamos hablando de préstamo como quiere Junior, no, Pereira lo quiere comprar. Pereira tiene dinero de la Copa Libertadores de América. Ustedes saben que jugó la fase de grupos de la Copa Libertadores
Y el técnico Arturo Reyes, que bueno, contra el Pereira sufrió bastante en algunos resultados, tiene que ser consciente que el tema enamorado no está hecho todavía. ¿Qué pasará, señoras y señores, con el tema José Enamorado? Si Pereira tiene una oferta, pues si Junior no hace uso de la opción, si Real Cartagena decide no aceptar la oferta de Junior, porque Junior tiene la opción de compra, pero si no la quiere, pues otro llega y la compra, ¿verdad? Como cuando se decía que el Corinthians estaba interesado en Enamorado, también se decía eso, pero eso al final no quedó, o quedó descartado. Pero bueno, el Pereira que tiene ahora el técnico Leonel Álvarez, que acaba de contratar a Juan Ríos, jugador que pretendía Nacional, y se está armando muy bien el Deportivo Pereira, pretende a Enamorado. Enamorado se quiere quedar en el Junior, pero cuando hay billetico de por medio, mis amigos de Costa Deportes, tu canal, todo cambia, todo cambia. Si no, que lo diga nuestro goleador Carlos Arturo Bacca. Bueno, muy bien. Seguimos con las noticias del Junior utilizando estos videos de entrenamiento del equipo. Leider Berrío, Carlos Vázquez van a continuar, no va a haber ningún inconveniente. Leider Berrío va a ser adquirido por el equipo del Junior a Real Santander. Va a continuar el jugador. Y el goleador, Carlos Vázquez, que tiene contrato hasta el mes de junio de este año. En estos meses tendrá que Vaca a renovar, seguramente si va a continuar con el equipo Tiburón por lo menos un año más. La otra noticia, Don Fuad, que se ponga las pilas porque hay un jugador de la selección colombiana de fútbol que ha dicho abiertamente que quiere jugar en el Junior. ¿De quién se trata? Se trata de Wilmar Barrios, el cartagenero. Wilmar Barrios, el mismo que anda en el Zenit de San Petersburgo, jugador de Selección Colombia, jugador histórico de Selección Colombia. Le preguntaron en una entrevista informal de uno de los Instagramers, de uno de los, digamos, influencers que tenemos ahora en el momento. Él dijo: bueno, quiero jugar en dos equipos. Dijo: Atlético Nacional y Junior. Esto es una alerta para que los directivos en un futuro, no podemos decir que va a ser ahora, ¿no? Evidentemente, Barrios tiene contrato con el Zenit de San Petersburgo y ahora es imposible, se gana un salario muy bueno, pero ya cuando termine su estadía en Europa, el Junior podría mirar hacia Wilmar Barrios para tenerlo en la ciudad de Barranquilla. ¿Por qué no? Gran jugador, además, cartagenero, como muchos jugadores que estuvieron en el equipo Tiburón. ¿Qué tal usted? ¿Le gustaría que la llegada de Wilmar Barrios al equipo en un futuro, de pronto para el otro año, de pronto para el 2025? Bueno, el fútbol da muchas vueltas, señoras y señores. ¿Qué pasó con Rafael Pérez? ¿Qué ocurrió en Cartagena? Recuerden que yo les dije que Rafael Pérez iba a estar en Cartagena disputando el partido de estrellas de los cartageneros, que se jugó en el estadio Jaime Morón, el Nido Amarillo, como lo dicen en Cartagena. ¿Qué pasó con Rafa Pérez? Bueno, finalmente Rafa Pérez no se presentó al partido. Estaba invitado junto con el propio Wilmar Barrios, junto con Jorge Carrascal. Estaba invitado con Rafael Carrascal, jugador del América, con Juan Pablo Pino, con Bekan Castro, jugador de Millonarios. Estaba con Brian León, jugador del Medellín. A Mauri Torralbo, que estuvo aquí en el Junior, también se hizo, hizo presencia, pero Rafa Pérez, que anda en tratativa con el Junior, anda en tratativa con Don Fuad Char, con la gente de San Lorenzo, que aparentemente hoy ya giró el billete para retener a Rafa Pérez, no se presentó. Quizás la preocupación, ¿no? De que no se sabe si arregla con San Lorenzo o si se viene para Barranquilla. En fin, finalmente no se presentó. Sí lo hicieron Barrios, sí jugó también Bekan Castro, jugó también Brian León, que marcó gol. En fin, pero el muchacho Rafa Pérez ausente en el partido de su ciudad, de los históricos, de los futbolistas que están vigentes. Y bueno, el tema de Teófilo Gutiérrez, señoras y señores, mis amigos de Costa Deportes, tu canal, a quien agradecemos hasta ahora su sintonía. Bueno, todos los días están con nosotros, todos nuestros oyentes. Ya tú sabes, la meta es 170 mil suscriptores antes de que finalice el 2023. Bueno, el tema ahora es del de Teófilo Gutiérrez.
Ayer por la noche sacamos un video donde mostrábamos imágenes de Teófilo Gutiérrez ingresando a la fiscalía de la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima, donde tuvo el inconveniente en el estadio Manuel Murillo Toro con una dama, quien lo acusó de agarrar en las nalgas. Por tal determinación, la Dimayor lo suspendió 4 fechas, pero el tema ya pasó a tema a querella judicial, y Teófilo Gutiérrez sacó un comunicado en donde explica y confirma que estuvo en la fiscalía, porque en la foto se ve de lejos, pero él confirma todo ya en un comunicado que sacó en sus redes sociales, que dice lo siguiente el comunicado. A ver, ¿qué dice? Comunicado a la opinión pública. El presente comunicado tiene como fin informar a la opinión pública que en el día de hoy se realizó la diligencia de conciliación ante la Fiscalía General de la Nación con la señora Lady Lorena Urrego, donde acordamos conciliar nuestras diferencias suscitadas el día 25 de noviembre del año en curso en el Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. Decidimos dar a conocer nuestra posición a través de este medio para así evitar perjuicios mayores, continuar con nuestras actividades y no afectar nuestro buen nombre e integridad, señala Teófilo Gutiérrez en su cuenta de Instagram. Así que ahí está. Entonces el comunicado, ha llegado a un acuerdo, un arreglo con la señora que, bueno, menciona allí Teófilo Gutiérrez. Un arreglo. ¿Qué significa esto? Hombre, seguramente un tema económico, ¿no? Porque todo pasa por el dinero. Seguramente llegó una conciliación económica para evitar una demanda con esta señora Lady Lorena Urrego y de esta manera saldar todo lo que tiene que ver con esta situación bastante engorrosa, tanto para Teófilo Gutiérrez como para la señora de la ciudad de Ibagué, Lady Lorena Gutiérrez. Queda saldado el tema. Entonces, bueno, para Teo todavía el tema sigue, porque tiene que pagar 2 fechas más de suspensión a nivel deportivo. El equipo que lo contrate tendrá que prescindir de Teo en las 2 primeras fechas del fútbol colombiano. Incluso si va a otro país, es factible también de que tengan que pagar 2 fechas de sanción. Y bueno, Teófilo Gutiérrez ahora tendrá que dedicarse a buscar equipos. Teo de Ibagué viajó a la ciudad de Cali junto con su familia, junto con su esposo y con su hija. Estuvo en un concierto observando el grupo Niche, y el hombre está de Feria de Cali. Sabe que por esta época está la Feria de Cali en su esplendor, en su apogeo. No se sabe nada del nuevo equipo de Teo, ¿no? Absolutamente nada. Esperemos en las próximas horas tratar de descifrar para dónde va Teófilo Gutiérrez. Y bien, mis amigos de Costa Deportes, tu canal, gracias a todos por su sintonía, muy amables. Te voy a dejar en esta información de Costa Deportes, tu canal, en la parte superior izquierda, para que sigas conectado con nosotros. Todo el tema de Jimmy Chará, él mismo lo dice, lo aclara todo antes de llegar a Barranquilla. Aquí está, chao, nos vemos.